Yo tengo una anécdota, fines de los 60, principios de los 70, cuando todo el mundo decía, es ineluctable, es imposible impedirlo, la cosa va a ser así, la civilización avanza de oriente a occidente, el socialismo va a llegar. Estábamos en una reunión social, absolutamente nada que ver con la política, pero aparece, como en todas las reuniones sociales en la Argentina, la política, porque siempre había algún tema político. Y un hombre que era un industrial argentino dijo esto: el socialismo va a avanzar. Y es función de la derecha, de nosotros, detenerlo, o por lo menos que tarde lo más posible. Yo inmediatamente le dije, ¿y usted no tiene miedo? ¿Usted tiene hijos? Sí. Y digo, ¿no tiene miedo que estén o en un lugar o en el otro y sean víctimas? Él me dijo, detrás de mí el diluvio. No siempre aparecen generaciones como la del 60. Cuando me refiero a generación, no me refiero al año que nació, sino a partir del año que actúa públicamente. Entonces, la generación que comenzó a estar en los 40, las influencias eran comunismo, nazismo, liberalismo. Y, de hecho, la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, era eso, eran potencias liberales, comunistas y fascistas. Muy bien. Fue una generación, digamos, que dependiendo de la región o del conflicto, tomó partido por un lado o por otro, pero las influencias vinieron de esos tres lados. Ya la generación del 60 tuvo una influencia mucho más homogénea. Toda la cuestión fascista estaba menos presente. Llegamos a confundir al peronismo como una fuerza, digamos, asociada con el proyecto socialista, porque era clase obrera, trabajadores. Entonces había un factor ideológico muy claro, pero a partir de la generación de 60 tuvo todo a su disposición, universidades buenas, trabajo de sobra, píldora para hacer sexo cuando quería, o sea, libros a montones, vanguardias culturales, teatros y cines y todo a su disposición. Buenos Aires fue una fiesta, o sea, los 60, una fiesta de 24 horas, y eso le dio una energía que tenía que ir para algún lugar. Y de repente no encontraba, la economía no era eso que ellos podían hacer, la política era una cosa más opaca, estaban los militares. De repente vino la Revolución Cubana, vino toda una cosa que podía canalizar esa energía contenida de esa generación. Entonces estaba la carga ideológica y la carga generacional, porque esa generación era de izquierda, era una generación con fuerza romántica, con capacidad para hacer cosas. Llegaron y marcaron la vida del país. Entonces, mi hipótesis es la siguiente. Está bien, eran de izquierda, pero cuando se lanzaron a la lucha, ya no importó más la izquierda y la derecha, lo que querían era el poder. Y los montoneros es la mejor prueba, porque el ERP era de izquierda. Sí. ¿Pero los montoneros eran qué? Los montoneros eran de izquierda y derecha al mismo tiempo. Así es. Era católico conservadores, o sea, junto con izquierdistas marxistas, era una mezcla insoportable que las unía que la voluntad del poder. Cuando vos llegás al 73, vos tenés casi toda la generación del 60 que quería ayudar a refundar el país. Esta es una palabra que Sí. vos usás y me parece fantástica, en términos para describir y atroz para pensar lo que viene después. Porque el que quiera refundar una cosa tiene que tirar la anterior a la basura. Entonces, esa generación entró con la voluntad de refundar el país. Algunos no entraron a la lucha armada por razones varias, no querían, no les gustaba, tenían miedo, qué sé yo, cada uno sabe lo que quiere. Otros entraron, pero todos apoyaban. El ERP era el que tenía las acciones más llamativas y tenía un aceptable y bastante extendido apoyo de la clase media y media alta profesional, que los admiraba y todo demás. ¿Cuándo es que empieza lo que se llama el engorde de Montonero? Con el asesinato de Aramburu, porque Montoneros le mata el punto al ERP, hace una acción tan brutal, tan fuerte, que todos esos que venían a sumarse a algo
van para Montoneros, no van para Lerma. ¿Y qué es la muerte de Aramburu, sino la muerte del padre? Los que lo fueron a secuestrar y matar usaban uniforme militar. Uno de ellos había sido cadete. Fue un magnicidio porque había sido un expresidente, no me importa cómo, pero digamos, hay que aprender a respetar las instituciones, para mal o para bien. No sirve de nada tirar el cuadro de la pared, porque la historia está ahí. La historia no cambia. O sea, Stalin lo sacó a Trotsky. ¿Y que acaso Trotsky no participó en la Revolución Rusa? Nos guste o no nos guste. Y eso, digamos, me parece que no se registra bien. Fue un magnicidio y un parricidio. A partir de ese momento, yo creo que los militares comenzaron a vivir como amenaza a aquellos hijos o sobrinos que eran de izquierda o eran revolucionarios o era lo que fueran. Hasta ese momento los tomaban como... chicos que van a cambiar de idea. Nosotros éramos omnipotentes, podíamos cualquier cosa, éramos una generación bendita, bendecida. Entonces, qué sé yo, agarrar un arma acabó siendo lo más natural. Entonces yo iba al tiro federal y apuntaba un blanco y después apuntaba un cara. No sentí que hubiéramos una ruptura, lo sentí como natural. Ahora, lo que sí sentía que no se lo podía explicar a nadie, yo le podía explicar a mis padres, me hice comunista, pero no le podía explicar a nadie que estaba en la guerrilla. Porque eso nadie lo iba a entender. Pero entre mi generación lo entendían. Eso es más un ejemplo de que existen generaciones. Fíjate, le conté a mi padre, soy comunista, muy bien. Mi padre no le gustó, pero lo entendió. Pero al otro ya no le podía contar. Cuando vos no podés contar algo es porque hay un corte. Había un corte generacional que nosotros pasamos sin darnos cuenta. Yo tenía una vida de burgués, vivía ahí en Juan Francisco Seguí, a una cuadra de Libertador. Ganaba bien, mi mujer también ganaba bien. Y después, cuando podíamos, nos juntábamos con los compañeros y hacíamos cagada. Ni los vecinos ni en el trabajo podían saber de lo que vos andabas. O sea, había gente en el trabajo que llamaba a mi casa porque fui preso, horrorizado, no pudiendo creer. Dicen, pero ¿cómo? Héctor, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta? O sea, yo no le había contado a nadie. Había hecho bien el trabajo. Yo tenía un instituto de idiomas, principios de los 70, y en uno de los cursos venía la señora Magdalena Nosiglia, la mamá de Cotino Siglia, la mamá de Magdalena Nosiglia, que era de Lerma. Habían detenido a los hijos, o los perseguían, porque habían secuestrado al almirante alemán. Y ella sostenía... los chicos salieron a comprar empanadas porque todos estábamos reunidos y íbamos a comer empanadas. Sí, los chicos le dijeron a los padres, vamos a comprar empanadas. En realidad lo fueron a secuestrar al tío. Sí, porque, digamos, lo que no se puede entender, no se puede creer. Exacto. El hecho es que, volviendo, cuando yo veo que todo eso es un flan, inclusive tengo alguna experiencia medio desastrosa, un grupo ahí infiltrado que me salió raspando, entonces dije, bueno, vamos a hacer un grupo pequeño, con poca gente, y ahí salí a hacer cosas. Y bueno, cuando surge la posibilidad de conectar un grupo mayor, nos conectábamos, pero así fue. Dos matrimonios, el mío y el de otro, y más otro compañero. Comenzamos a hacer pequeñas cosas y de repente nos llevaron. Era robo, asalto, o sea, ese tipo de cosas. Fue una catástrofe en términos de eficiencia revolucionaria. Pero contribuí, digamos, a ser más un número, un hombre, digamos, eso daba fuerza, ¿no? Y motivaba a mi generación. Establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Ya había pasado lo de Aramburu. Y nos invitan unos amigos a ver una película a una casa donde cierran todo, desenchufan los teléfonos, no había celulares. Y nos pasan la hora de los hornos. Y hay dos finales, que yo los encontré en internet, dos finales de, no sé por qué, dos, de Perón hablando en cámara, así frontal. Y donde dice de la injusticia, qué sé yo qué, y dice en un momento... tendrán que morir muchos. Y yo
ni me lo imaginaba, mis chicos eran chicos. Entonces, cuando termina y empieza la charla, lo único que me salió a mí, le digo, y ese hijo de puta dice que tendrán que morir muchos mientras él se queda en España. ¿Para qué? Se armó un quilombo. Y y bueno, al final nos fuimos, qué sé yo, que yo salí enojada. ¿No te invitaron más? No. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. Bueno, yo te doy la derecha acá porque de esto sabes más que yo. Esto fue en el 71, después de Aramburu. Pero hasta ese momento había coqueteado. En este momento asumió un compromiso fuerte. Y claro, nosotros no sabíamos, pero digamos, ahí lanzó también la consigna del socialismo nacional. Cualquier parecido con el nacionalsocialismo, digamos, no lo registramos. Eso se registró después. El lance socialismo nacional, nosotros quedamos convencidos de que él había finalmente tomado partido y no percibimos que éramos todo lo que sabíamos, porque el problema es que con Perón, es que la izquierda siempre supo que Perón era un cara magistral para jugar, pero no confiable. Era mafioso, en el bueno y en el mal sentido, no era confiable. Pero fruto de esa conversión, que pasaba por una idealización, yo me acuerdo cuando él llega y fui a Gaspar Campos a la casa, yo me acuerdo me escuché diciendo, este es el mayor genio político del siglo XX. Sí. Y metí a todos en la valija. Menos mal que dije siglo XX. Estaba así, me sentía peronista, me sentía frente a él, a un líder, y lo que no percibí justamente es que él con esta jugada, exactamente en esta jugada, él nos puso más como una carta en el mazo para jugarnos. Vamos a decirlo con todas las letras, la conducción de los montoneros era muy pobre intelectualmente y con poca capacidad, para no decir casi ninguna capacidad de entender la realidad. Entonces embarcaron en el cuento del tío, no del tío Cámpora, sino del papá Perón, embarcaron en eso, cuando ven que no es eso, cuando ven que le echan la culpa de una cosa que no hicieron, como fue Ezeiza, ahí no entienden nada. Entonces dicen, no, debe estar mal informado. Yo creo que eso no fue una maniobra táctica, ellos estaban creyendo eso. Entonces dice, vamos a romper el cerco. ¿Romper el cerco cómo? Eso no lo explicaron hasta después de la muerte de Rucci, que nunca se hicieron cargo, por otra parte, ¿no? Hay un libro de Perdía últimamente, sí, que dice que no, que ellos no fueron. Yo te digo, sobre esto, juro por la ceniza de mis viejos que fueron, porque yo estaba en la conducción y vino otro tipo de la conducción regional y dijo, yo cuando informé, cuando me preguntaron, dije, no, debe haber sido la CIA. Para los compañeros que estaban bajo mi responsabilidad. Cuando vino la conducción regional, la conducción de columna, nos dijo, fuimos nosotros. Y cuando le preguntamos, ¿y cuál es la explicación política? Así, con miedo y con respeto, dice, para, dije, hablamos de aquí un rato, ahora deja que te cuento la operación. O sea, los fierros siempre vinieron primero. Después de contar la operación, ya estábamos calmados. Entusiasmados. Dale que va, está bien, menos uno. Ahora, fíjate que él dice, y creo que lo insiste, dice, tiene que haber dos en la mesa de negociación. El enemigo que siente que va a ser derrotado y se sienta a negociar, y de este lado tiene que estar el otro, que no tiene que ser un tonto. El no tonto era él.
No, claro. El único que podía negociar, porque Montoneros le había dejado la política en sus manos. Exactamente. Al militarizarse y hacer la confrontación, dejó. Perón hacía la política, era el no tonto, era el piola, y los otros, con la teoría del cerco, que si rompemos el cerco, que si o qué, y ya en un camino que era imparable, no se podían detener, me parece. Y con lo no, que era, no era solo, lo de Montoneros no era solo militarismo, era aventura también, o sea, era una cosa así de fascinación que ejercía la violencia. La violencia es una droga, literalmente. La violencia seduce. Ir con un arma, tirotearse. Imagino lo que será torturar, o sea, matar en gran escala con una bomba atómica, qué sé yo. La violencia seduce. Y cuanto más se practica, más seduce. Los indios, que eran sabios, después de una guerra, dejaban a los guerreros 40 días sin entrar en la tribu, porque tenían toda la carga emocional podrida de la guerra. Nosotros no teníamos 40 días después de un atentado, después de cualquier cosa. Nosotros estábamos constantemente eso. Eso nos fue llevando a los militares también. O sea, que estaba la ideología, pero también estaba este otro factor que era la violencia. La violencia nos seducía a todos. Entonces, esta maniobra de decir, deja que te explico primero la operación, es una maniobra natural, espontánea. ¿Por qué? Porque a todos nos seducía la violencia. Vos sabés que cuando, en el año 79 y 80, cuando entran las dos oleadas de contraofensiva, que la primera, los militares no los esperaban tanto, la segunda los estaban esperando, era como cazar gallinas en el gallinero. La embajada de Estados Unidos, yo accedí a documentos que fueron, viste que cada tantos años sí, se abrían. Lo sabía, sabía, y les dijeron a los militares, ¿por qué no hacen un juicio grande? ¿Por qué no los enjuician? Y ustedes quedan colocados frente a la sociedad como con un acto de legalidad. Yo creo que no pudieron. Tuvieron que seguir matando. Cuando podían haber hecho un juicio y nos hubieran puesto en un problema a los organismos de derechos humanos, que hubiéramos tenido que poner abogados a defender el derecho que tenían de ingresar al país con armas para una acción subversiva. ¿Cómo hacían los organismos? No deshacían políticamente. No, los liquidaron. La apuesta a que el golpe iba a empujar a las masas para nuestro lado no se cumplió, nos estaban matando y nosotros no hacíamos nada porque no teníamos ni teníamos las armas allá, pero no podíamos ir a buscarlas, y el compañero aquí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo estuve en La Plata, cuando me sacan de Mar del Plata, y me mandan a La Plata el día del golpe, ¿podés creer? Y me voy allá con un camión de mudanza. Llego ahí y me quedo hasta noviembre en La Plata, una ciudad envenenada hasta la puta que lo parió. Creo que 6 conducciones de columna pasaron por ahí limpiadas. Entonces me mandan ahí y ya era aspirante, pero bueno, pero cuando me recibieron me dijeron, sabemos que sos un buen combatiente, pero bueno, también sabemos qué sé yo qué, que era que no pensaba exactamente, pero vamos a hacer muchas operaciones. Hice 2 operaciones, 2. Patética las dos, o sea, digamos, no interesa cuáles, pero digo, no había nada para hacer, entonces solo había esperar a que te masacre. Llega un momento, cada uno tiene su momento, llega un momento que vos te vas. Ahora, el problema es el siguiente, yo esto lo hablaba con los compañeros que yo tenía bajo mi responsabilidad, que eran más jóvenes, esto es lo doloroso. Y yo le decía, escúchame, esto no da. Digamos, tenemos que protegernos, yo te lo digo, no te lo digo como compañero, pero te digo, vos estás viendo las cosas, sí, estás viendo, bueno, saca tus conclusiones, yo trataba de que ellos sacaran sus conclusiones. Y muchos compañeros jóvenes me decían,
mira, tenés razón, pero yo no sé a dónde ir, no sé qué va a hacer de mi vida, porque habían entrado a la militancia a través de los montoneros. Los que entraron a la militancia, los jóvenes, por eso los jóvenes fue más doloroso, los que entraron a la militancia a través de, de los montoneros, esos estaban condenados a muerte, de antemano. ¿Por qué? Porque iban a ir hasta el fin, porque la nobleza de espíritu les impedía la traición. Aquellos que tenían experiencia, sabían que habían sido traicionados por el PC, como en mi caso. El PC, está bien, entramos y después el PC no era eso. Después, peronismo revolucionario, no era eso. Después los montoneros, no era eso. Ya estaba acostumbrado, no era eso. Entonces, bueno, chao. ¿Te das cuenta? Los otros no. Los otros se quedaron. Entonces, también tener un poco más edad ayudaba. Más edad en el sentido de más experiencia. Más experiencia. Zafaban algunos y otros quedaban enganchados, pero porque además había una cuestión, y esto me lo explicó alguno, de deuda con los compañeros muertos. Era muy fuerte el tema de la lealtad. Pero eso era más con los jóvenes. Sí, sí. En la contraofensiva hubo algunos de más edad que volvieron porque estaban con culpa, como, qué sé sí, yo, como Marco Zucker. Como Valenzuela. Qué sé yo. Pero había muchos jóvenes ahí. Yo conocí a la mujer de David Viñas en Río de Janeiro. El hijo era portero allá. Y era un tipo, digamos, que no lo podían haber mandado por varias razones, o sea, y lo mandaron igual, no le importaba, que no te importaba el key que vos tenías, no te importaba nada. ¿Querés ir? Allá va, bli, bla, blum, vamos. Psh. O sea, vayan, ¿no? Vayan. Entonces, anímense y vamos. Había un incentivo al heroísmo que era, la verdad, un incentivo a la muerte. Esto hay que decirlo bien. Sacrificial. Sacrificial, si querés. O sea, sacrificial es una palabra fina. Que yo estoy de acuerdo. Sacrificial. En última instancia te está mandando a la muerte. Entonces, acá, cuando alguien te manda a la muerte y otro te mata, ¿de quién es la responsabilidad? Decime. Es compartida, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay dos demonios. Hay uno con diversas caras. Demonios siempre, digamos, hay varias jerarquías de demonios, pero para el vocabulario argentino hay un solo demonio con varias caras. Chao. Disculpame la cosa de traer estas cosas, pero digamos, lo que más me duele, te digo, me emociono, lo que más me duele es la cosa de los menores. Sí, sí, que yo sí. No los pude evitar porque yo tenía y les decía, rájense. Y no. No. Cuando vos comenzás a matar mucho, y eso se hizo antes de Videla, hay un momento que no podés parar. Yo quería matar a todo el mundo. Yo una vez tuve un casi enfrentamiento con el ejército allá en la ruta que va. Queremos hacer un ataque a Techín. Y no sé si cambió el nombre ahora, que sé qué, pero es la ruta que va a Berisso, Ensenada, por ahí. Estábamos esperando los camiones de Techín para hacer un atentado y aparecen de patrulla los camiones del ejército. A mí me salvó, digamos, que el que era responsable, porque yo ya no era oficial, el que era oficial era, se puso muy nervioso, porque yo le dije, mirá, aprovechemos y matamos a todos. Claro, ahí, digamos, íbamos a matar conscritos. Yo era consciente de eso, pero, digamos, en ese momento, digamos, yo no tenía conciencia clara, inclusive sabía que ahí moríamos, porque eran dos camiones de conscritos. Claro, nosotros teníamos la ventaja de la oscuridad porque estábamos atrincherados en la banquina, qué sé yo, los tipos podían rajar.
Si bien que el coche nuestro también había rajado, en fin, una complicación. Pero yo tuve sensación, yo quería matarlo a todos. El otro, el que me acompañaba, se cagó, literalmente se cagó, y me dice, no, no, vayámonos. Por el camino quiso enterrar las armas, le dije que no la enterraran, inclusive tuve que insubordinarme. Saqué el seguro del arma, le dije, no, si vos la dejás, yo me llevo tu arma, le digo, pero yo no voy a dejar ningún arma aquí. Después lo procesan y debe haber quedado por el camino el pobre pibe, porque era un pibe joven. O sea, había sido llevado oficial por ser fiel a la línea, pero digamos, experiencia de combate no debía tener mucha. Digamos, el que entró en combate varias veces tiene siempre el deseo de se vengar. O sea, si vos nunca entraste en combate, vos dudás, ¿entro o no entro? Si vos entras una vez y ganaste, mataste a todo, la próxima vez podés hasta ser magnánimo. Pero si empataste o perdiste, la próxima vez querés, igual que en la ruleta, doblo la jugada a ver si gano. Doblo la jugada a ver si gano. Pum, me mataron otro, doblo, doblo, doblo. Querés matar a todo el mundo. No podés parar. Digamos, a veces hay circunstancias que te hacen parar. A mí la circunstancia que me hizo parar fue la conciencia de la derrota. Cuando yo percibí que estábamos derrotados, dije, bueno, morí gratuitamente, no. Pero me quedé, digamos, hasta que la derrota fue evidente. A Pablo lo secuestraron en octubre del 76. Y yo no me sumé enseguida porque ni siquiera sabía que existían los organismos de derechos humanos. Las madres todavía no daban vueltas, ni muchísimo menos, ni se habían juntado. Yo lo que hacía, bueno, obviamente recurrir a abogados que no te presentaban ningún habeas corpus, tenías que hacerlo vos y firmarlo vos, pedir... Mi marido entonces se entrevistó con Suárez Mason para pedir por Pablo, durísima la entrevista. Fuimos a distintos lugares, hasta que en un momento dado alguien me dice que existía la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y que estaba juntando habeas corpus para hacer una presentación colectiva. Le dije que sí, pero le dije que además yo quería... de ser útil en la asamblea. Y al principio me pusieron a prueba, porque bueno, era el PESEL quienes más controlaban eso y eran más desconfiados y tenían razón, ¿no? Entonces me hacían cortar en los diarios las noticias donde aparecían muertos en la calle, lo cual era bastante dramático porque yo no sabía si iba a encontrar el nombre de mi hijo ahí. Y se hizo esa presentación que en ese momento, en abril o mayo del 77, eran 450 casos que se habían podido juntar, nada más. 400, cuando ya había muchísimos más desaparecidos. Bueno, se llevaron, después yo poco a poco me fui integrando a la asamblea cada vez más, hasta que en un momento dado yo dije, no me interesa nada de lo que estoy haciendo, no me podía plantar delante de alumnos y enseñar. Yo tenía la impresión de que lo que más me importaba a mí saber, yo no lo sabía, entonces no podía enseñar nada. Y yo ingresé en la PDH y me puse a trabajar ahí, recibiendo testimonios, organizándolos, haciendo lo que podía. Cada vez se fue haciendo más fuerte mi presencia y, qué sé yo, en el año 78 recién ahí pude admitir que a Pablo lo habían matado. Y fue pura racionalidad, con sueños al contrario, porque el inconsciente te trabaja al revés. La racionalidad va para un lado, lo afectivo va para otro. Y ahí yo pasé. De todas las noches yo para dormirme le metía un tiro en la cabeza a Macera, a Videla y a Agosti, en mi imaginación, y me dormía.
cuando acepté, que fue todo un proceso, ¿no? Que a Pablo lo habían matado, dije yo, voy a trabajar para que vayan presos. Dejé de matarlos, fantásticamente, y me dediqué a preparar, junto con otras dos personas más, que porque en ese momento parecía una cosa muy chiflada, pensar que algún día podía haber justicia. Parecía muy loco. Sin embargo, dos o tres creíamos que por lo menos había que guardar y que trabajar con los testimonios, ir juntándolos, entrelazándolos lo que se podía, además. Y la verdad, que eso dio resultado, porque terminó siendo la base de lo que terminamos incorporando a la CONADEP. La CONADEP lo amplió muchísimo y fue la base del juicio. Y Pablo no era de la Juventud Hebraísta. Pablo no militaba. Se había afiliado al PC, después se salió del PC. En la escuela se puso de novio con una chica que era de Juventud Guevarista y seguro que sí conocía y seguro que apoyaba, y seguro que le parecía bien. Y la caída de Pablo, que fue en la misma noche, su novia, la hermanita de su novia y otro chico en otra casa, tuvo que ver con que una pobre, que era apenas más grande que ellos, que era la responsable de ese grupo, cayó primero, una chica que estaba embarazada, cayó ella, el marido. Yo lo pude reconstruir después a partir de los testimonios. Y dio los nombres de los chicos y bueno, después los secuestraron a todos, ¿no? El que recluta a un menor lo está condenando a muerte si la cosa sale mal. Por eso las Naciones Unidas condena el reclutamiento de menores. Los menores de 15 años que son reclutados es un crimen de lesa humanidad, contra la humanidad. A Pablo lo sacaron de su cama en mi casa. A Pablo, delante nuestro, a las 2 de la mañana, golpearon la puerta, nosotros teníamos un dúplex. Bajé yo porque me desperté antes que Enrique, pregunté quién era, preocupada, y el portero pobre que era un italiano, que era el portero de noche, me dijo, señora, señora, tengo que darle una carta, porque eso le habían dicho. Ahí yo ya me asusté, le dije, no, Antonio, una carta, yo no recibo hasta ahora una carta, traiga la mañana, Policía Federal, señora, abra. Entonces había levantado Enrique y demás, entran cuatro tipos, uno de civil, uno se queda armado, por cierto, uno se queda afuera con el portero, y nos dicen que no. Ah, y aparece el perro, que era un ovejero, que aparece achatado contra el piso y todo erizado. Y me dicen, agarra ese perrito o lo mato. Yo agarré al perro, me lo traje, nos hicieron sentar en un sillón y le preguntamos qué quieren. Y ni nos contestaban. Se desplegaron hacia donde estaban los dormitorios de los chicos, cada chico tenía un dormitorio, y se meten en los dos primeros, que era donde estaba Pablo durmiendo con dos compañeros, que se quedaban mucho, los fines de semana los chicos se quedaban mucho en mi casa. Y tiraban bolsas de dormir, qué sé yo qué, y viene el de Martín. Y bueno, dijeron, ¿quién es Pablo? Pablo dijo, soy yo, identifíquese, lo traen al living donde estábamos nosotros, en calzoncillo, o en pijama, ya no me acuerdo. Y yo desesperada buscaba en una campera que él había dejado tirada la cédula de identidad, porque pensaba que mostrando la cédula iba a demostrar que estaba todo bien. Bueno, y entonces le dicen que lo va a acompañar. Inmediatamente dijimos, nosotros vamos con él, ¿no? Déjenlo vestirse, déjenlo abrigarse, toda una cuestión, y dijeron, váyanlo a buscar a la comisaría no sé cuánto mañana. Esa misma noche, cuando se lo llevaron, a Martín, esto lo contó después Martín tenía 15 y era muy corto de vista, usaba lentes de contacto y no los tenía puestos, y cuando lo despiertan, creía que era el hermano que lo estaba jodiendo.
Le dice, ¿por qué no te vas a la puta madre que te parió? Le dice Martín al tipo que lo estaba apuntando. Le dice, levantate y vestite. Y entra otro y le dice, acostate. Que ya, porque ya habían encontrado a Pablo. Y Martín se acuesta y del susto se queda dormido hasta el día siguiente. Él no vio cuando se llevaron al hermano. Y en el cuarto de Alejandra no entraron. Que estaba también una amiga que se había quedado. ¿Y los chicos que estaban con Pablo? Se quedaron como muertos. Cuando se fueron todos, yo entré y les dije, ¿qué pasó? Nada, Graciela, nada, Graciela. Pero ni les preguntaron nada. Ni les preguntaron. Estaban pálidos como el papel. Y ahí yo les pregunté, tanto es así que esos chicos se quedaron y no se quisieron ir. Nosotros salimos a la calle, nos vestimos, fuimos a casa de Carlos Kramer, el abogado, que era nuestro abogado. Bueno, le pedimos que hiciera el habeas corpus. A la mañana, después yo me fui a casa de mi hermana para esperar la hora de ir a la comisaría. Fuimos a la comisaría. En la comisaría, por supuesto, me dijeron que no había hecho ningún operativo. Al mismo tiempo entraba una patota igual que la que había entrado en mi casa mientras estábamos ahí. Y cuando llego a mi casa me los encuentro, a los chicos, hablando entre ellos y desesperados. Y yo les dije, váyanse, porque me daba miedo que volvieran. Yo no sabía. Y no se querían ir. Y yo llamé a la familia de uno de ellos, le dije, por favor, llévenselo, es que mi hijo se quiere quedar. Y dije, vos no tenés miedo. Era una cosa muy chiflada, ¿no? Fue muy terrible. Y bueno, de ahí empezaron las peregrinaciones. Una de las cosas que yo recuerdo fuerte de aquella época es la sensación de haber perdido la ciudadanía. Porque vos, profesional de clase media, sabés que un abogado te defiende, sabés que hay instituciones, vas a la comisaría, haces denuncias, vas a un juez y presentas un habeas corpus. No es que yo fuera la experta en habeas corpus, pero al final me hice. Pero te tienen que responder, porque sos ciudadano. La sensación era de que ya no eras nadie. Duro. Cuando estábamos en la asamblea permanente, que recibíamos denuncias, bueno, al principio trabajábamos con un formulario muy elemental, nombre, fecha de nacimiento, qué día había desaparecido, si había testigos, Después fuimos cada vez agregándole más preguntas para tener más datos. Y cada hojita con testimonio donde transcribíamos la denuncia, que la firmaba el que la hacía, después la trasladábamos a unas fichas donde le poníamos jinetas, es decir, unas marcas que tenían que ver, según el color, con el sexo, con la profesión. En ningún caso ni se preguntaba a los padres si era militante, si no era militante. Los padres tampoco lo decían, todos te decían, todos, algunos te decían, si mi hijo no hubiera sido tan generoso y no hubiera ido a la villa a hacer trabajo social, hoy yo lo tendría conmigo. Es decir, en ningún momento había una demanda sobre la afiliación política. Al mismo tiempo, era tal la necesidad de corporizar, interpreto yo ahora, al desaparecido, que la ficha era sagrada. Si una ficha se caía al piso, todo el mundo paraba para no pisarla.
Es muy impresionante, visto sobre todo a la distancia, y tal vez tenga que ver eso con mi necesidad de poner números exactos de desaparecidos. Es decir, yo detesto el número general. 30.000. Yo voy a lo documentado. Y me parece que tiene que haber quedado muy unido a ese respeto casi ceremonial de hacer la ficha. Porque era el único lugar donde el desaparecido estaba, en la ficha. No. No, estaba impresionante. No hay muchos lugares para desaparecidos, ¿no? No. Así. La guerra en Argentina, la guerra civil en Argentina fue del 73 al 76. Ahí hubo un estado de anarquía propia de la guerra civil. Todos se mataban en la calle de la peor forma, unos a otros. Morían más de un lado, morían menos de otro. No había ley ni justicia, no había estado para amparar. Ahí hubo guerra. Muy bien. Lo que yo digo es que nosotros no tuvimos legitimidad para continuar la guerra que habíamos iniciado con Onganía durante un gobierno constitucional. Y Videla tuvo legitimidad para poner un fin a un estado de anarquía que no iba a llevar a ningún lugar porque nosotros no íbamos a derrotarlos en la medida que el pueblo no estaba tomando partido por nosotros de la forma que nosotros esperábamos, porque nosotros eventualmente podíamos haber triunfado, no estaba decretado en el cielo que no podíamos triunfar. Pero digamos, eso no dependía de nuestra voluntad armada, dependía del pueblo volverse para nuestro lado. No era Nicaragua. No era Nicaragua. Porque además estaba Perón, y Perón no había echado de la plaza, o sea, digamos, nosotros no registramos eso. Cuando Perón se echa de la plaza, nosotros empatamos. Cuando sube Videla, nosotros perdimos. Videla tenía legitimidad para hacer lo que hizo, lo que no tenía. O sea, esto desde el punto de vista teórico puede resultar paradojal, pero no lo es a partir de los teóricos del Estado moderno como Hobbes. O sea, es que él hizo las cosas ilegalmente, demoníacamente, salvajemente, y tiene que ser condenado como fue condenado, no tengo ninguna duda. Pero tenía legitimidad para hacerlo. Esto es una paradoja, querido. O sea, que no la quiero entender, que no la entienda. Y el hecho de que haya habido víctimas no introduce una legitimidad para atrás, ¿no? O sea, como él nos mató, perdió la legitimidad. No. O sea, él hizo las cosas de la peor forma posible. Como le dijo Lanusse, él podía haber, en vez de secuestrado y desaparecido, podía haber detenido y juzgado. Él no lo hizo porque era un mediocre, entre otras cosas. La mediocridad en posiciones de mando o en posiciones de jerarquía es una catástrofe, ¿no? Y como yo digo, Firmenich, Isabel y Videla eran, digamos, la tríade de la maldad, de la mediocridad y de una, digamos, de una incapacidad para percibir lo que estaba ocurriendo. Ellos simplemente acompañaban los hechos. Lo que se reclama es la vigencia, como en cualquier guerra debe existir, de leyes elementales de respeto a un prisionero de guerra y de leyes elementales de respeto a un individuo que no participa activamente en la guerra. Hoy por hoy, cualquier persona del pueblo argentino tiene o bien un hijo, o su esposa, o sus padres, o sus amigos, o sus compañeros de trabajo, o un vecino, tiene alguien cerca que ha sido secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura. Cuando nuestros militantes, cuando nuestros soldados eligen la lucha armada como la forma más alta de defender los derechos humanos del pueblo entero, no de un individuo, de millones de hombres, frente a la explotación, frente a la represión generalizada del sistema, asumen perfectamente los riesgos de la muerte como un hecho natural, como un precio que cada individuo y que todo un sector del pueblo argentino está dispuesto a pagar por la salvación de la patria y del pueblo.
Dios, me causa tanto desprecio esta persona a mí. Además, como si fuera cierto que en el 78 había enfrentamientos. Había caza de conejos. Sí cometieron inmediatamente después, y a lo mejor se refería a esto, pero yo no sé, ni tengo ganas de interpretarlo, a las contraofensivas que iban a mandar, que fue realmente una de las cosas más deleznables que pudieron hacer, porque el interés era tan mezquino, cuando se le preguntó por qué mandaron gente que estaba viviendo en el exterior, algunos que en la segunda contraofensiva eran chiquilines de 16 años que se habían ido a los 11 con los padres, es decir, que se hicieron montoneros en el exterior. Y dijo, para no perder presencia política. Administraban la muerte independientemente de quién moría. Entonces, los montoneros inventaron un cronograma de muertes para cada columna. En función de las fuerzas, en función del lugar, tenían que matar uno por mes, dos por mes, tres por mes de personal de la Fuerza Armada, de la derecha, de lo que fuera. Muy bien. Llegó un momento que no había registro, trabajo de inteligencia para ir detrás de un blanco. Por lo tanto, se iba a la puerta de una comisaría y cuando salía alguien caminando a la comisaría con cara de policía, se lo mataba. Y ahí al otro día leías que ese era amigo nuestro. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo alguien puede defender los derechos humanos cuando administró la muerte de una forma que iguala a los nazis? Ese es un cínico hijo de puta. Que me venga a decir que no. ¿Por qué no vuelve a la Argentina y explica? ¿Por qué no explican todo eso? ¿Por qué en el libro de Perdida no se asumen todas estas cosas? ¿Vos te crees que yo soy el único que sabe esto? No. Hay muchos que lo saben. Y hay una especie de defensa corporativa del lado de los militares y del lado de los montoneros. ¿Por qué no se rompe esto? Porque ahí está la inercia de la naturaleza humana. Cuando vos sos marcado por una emoción fuerte, quedás atrapado. Seas militar, seas guerrillero, seas psicoanalista. Hay muchos en Argentina que están congeladas, que tienen congelada el alma, que les impide decir lo que vieron. Decir simplemente esto. Yo no sé cómo juzgar lo que vi, pero lo que vi es esto. ¿Por qué la gente no dice lo que vio? ¿Por qué la gente...? No se trata de juzgar. La interpretación viene después. No me importa si los militares fueron más culpables que nosotros. Puede ser. No me importa. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero, y que cada argentino y argentina que participó en los 70 diga lo que vio y lo que hizo. Que lo interpreten las nuevas generaciones. Dejemos las interpretaciones. Digamos lo que vimos. Porque Videla se llevó a la tumba lo que sabía. Es cierto. ¿Y cuántos están vivos y se llevan también a la tumba lo que saben? ¿Eh? Somos todos Videla en la Argentina. O la mayoría, no somos todos. Firmenich es un Videla. Perdía es un Videla. Baca Narvaja es un Videla. ¿Eh? Está lleno de Videla. Yo voy a empezar contando lo que supe sobre la cifra de 30.000 desaparecidos. En realidad yo siempre me preguntaba, porque esa cifra apareció en el año 77, cuando después hubo más desaparecidos, así aumentaba el número. Entonces, ¿por qué 30.000? Ya en democracia, cuando Eduardo Luis Duhalde fue secretario de Derechos Humanos, yo lo entrevisté para un libro anterior mío, y le pregunté, decime Eduardo, ¿de dónde salió esa cifra de los 30.000? Y él me explicó una cosa que era en ese momento lógica. Me dijo,
Cuando nosotros llegamos a Europa exiliados, armamos inmediatamente la Comisión de Derechos Humanos de los Argentinos y empezamos a trabajar sobre Naciones Unidas. Pero la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas no existía. La convención más moderna sobre masacres y demás era el genocidio. Ahora, el genocidio supone una cantidad de gente notable. Y ahí nosotros empezamos a trabajar con los 30.000. Después dice, cuando vinieron las madres que sostenían la consigna aparición con vida los llevaron, con vida los queremos, entramos en colisión, obviamente, porque nosotros los dábamos a todos por muertos para que fuera genocidio. Y eso quedó como símbolo y hoy se sostiene como símbolo. Y para mí, esta vocación mía o mi insistencia en usar los números reales que están documentados, sin negar que a lo mejor hay más, pero diciendo esto los tenemos documentados, es aferrarme mucho al respeto por cada uno. Por cada uno, por su historia, por su nombre, por su sufrimiento, por sus ideales, por todas las que pasó. A mí me parece malo, no me encaja decir 30.000, 20.000, 10.000. Me apego más a lo documental. Después, cuando vino la CONADEP, una vez más, aunque ya supiéramos más de dónde militaba cada uno, porque ya, sobre todo cuando aparecieron los sobrevivientes, en un número que nosotros no creíamos que existían, no sabíamos que tantos habían estado desaparecidos y habían sobrevivido, no se asentó nunca la militancia. Se siguió con la idea de que eran víctimas, todos víctimas. No importaba de dónde venían, eran víctimas. Y yo creo que era bastante lógico, porque lo que se tenía enfrente era un aparato del cual se suponía que todavía conservaba el poder, y poder de daño, y que iba a resistir a juzgarse a sí mismo como era el proyecto de Alfonsín. Y de hecho ocurrió. De hecho, nunca el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas determinó que hubiera alguna responsabilidad. Al contrario, dos veces se pronunció y las dos veces dijo se cumplieron las órdenes que se dieron. Y se acabó. Cuando Alfonsín asume, dicta, entre otros, dos decretos. Uno para enjuiciar a las cúpulas militares, el otro para enjuiciar a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. En los fundamentos del segundo admite que había situaciones de injusticia que podían explicar que esa gente hubiera tomado las armas, pero de todas maneras los enjuicia. Lo que hay que tomar en cuenta es que para esa época las conducciones de Montoneros y de Lerp no estaban en la Argentina, estaban todas afuera. Cualquiera que mira de afuera dice, bueno, era lógico, ahí había habido guerrilla que mataba, había habido militares que se cometieron barbaridades y demás, ambos tienen que ser juzgados. El lío era para la familia. Las familias no aceptaban que fueran sometidos a la misma justicia o siquiera perseguidos por la justicia, quienes para ellos seguían siendo víctimas. Y de ahí pasaron a la idealización. Lo que realmente, por amor a la verdad y por necesidad histórica y hasta por respeto al compromiso que esa gente había tomado, así se hubiera equivocado, lo que nos está faltando es el pedazo de la militancia. El reconocer que la mayoría era militante, que buena parte era combatiente y que las consecuencias fueron brutales, su muerte, su desaparición, su tortura, etc. Yo no sé cómo lo ves vos. Totalmente de acuerdo con vos.
Yo creo que hay que diferenciar siempre la responsabilidad de las cúpulas con la responsabilidad de las bases. Independientemente de que en la base se cometan crímenes, las responsabilidades no son nunca iguales. O sea, si yo doy una orden de exterminio, como Isabel, o de aniquilamiento, y se cometen abusos abajo, esos abusos deberán ser pagos por lo que los cometió. Pero yo mandé a aniquilar. Ese abuso se dio en el contexto de mi orden. Por tanto, yo soy el principal acusado. ¿Cómo la Argentina se nivela? ¿Qué ocurrió? ¡Ah! Se dieron esas órdenes. Entonces, todos los militares son así. Y con las víctimas ocurre lo mismo. ¡Ah! ¡Pobrecito! Entonces, todos son pobrecitos. Y se incluyó a las conducciones. La justicia no actúa así, obviamente. La justicia actúa diferenciando responsabilidades. Inclusive diferenciando responsabilidades intelectuales. O sea, si yo soy Perón, estoy en la Plaza de Mayo y digo 5-1, aunque no haya matado a ninguno, incentivé la violencia, eso es crimen. Entonces, que eso en la Argentina nadie se hace cargo, hay un montón de intelectuales. Por eso yo admiro a Oscar del Barco. Sí. O sea, porque Oscar del Barco se hizo cargo de una cosa que no cometió, pero incentivó como intelectual. Y están un montón de intelectuales que en la época hicieron lo mismo y no se tocaron. Defendieron la acusación como si fuese a ellos mismos y era ellos mismos. Solo que fueron, son tan cobardes que no consiguen todavía pensar el otro. Y defienden entonces el derecho de matar de los otros. Yo no maté a ninguno. ¿Cómo no mataste a nadie? Pero estabas de acuerdo. Yo creo que lo que vos relatás de no pedir, de un organismo de derechos humanos, no pedir la identidad política me parece correcto. Yo creo que no se tiene que pedir. Ahora, si yo soy jefe de una, organización armada, yo tengo que reclamar que incluyan a mis militantes el grado. ¿Cómo es posible que un compañero muera con el grado de mayor, oficial primero, aspirante o lo que fuera, y aparezca como empleado bancario? Y la Argentina, un buen ajuste a la realidad jurídica mostraría que no hubo genocidio. Yo pienso que no hubo crimen contra la humanidad. Y cuando yo digo esto, que no hubo crimen contra la humanidad, yo he recibido muchos mensajes de intelectuales muy importantes de Argentina, de filósofos políticos, no de cualquier persona, que desde el punto de vista jurídico y político están de acuerdo conmigo. No porque esto sea bueno o malo, porque esa es la realidad. La Argentina inventó una ficción jurídica para fomentar una posición. Primero 30.000, que no sabía, me parece perfecto, 30.000 para incorporar como genocidio. Perfecto, entonces bueno, va, genocidio. Después son todos víctimas. Bueno, si son todos víctimas, también son víctimas los jefes. O sea, ¿cómo no van a ser víctimas? Si vos conducís una banda de víctimas, vos sos también víctima. Error. Un horror. O sea, que no fue percibido por esta tendencia al nivelamiento. Los argentinos nivelan. Yo no tengo nada en contra de que a los militares la condena se le multiplique por 3. Pero que a los otros se les multiplique por 0 para que de nada, ahí ya es un exagero. Yo decía, ¿qué aporte están haciendo las conducciones que tienen que saber más nombres y no nos traen uno? Están todos entonces, porque quienes comandaron tienen que saber, y hay muchos sobrevivientes, cada uno que se haga cargo de los grupos que dependían de ellos y nos den los nombres que faltan. No hubo jamás ese aporte. Venía del testimonio de la familia, del amigo. Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad muy fragmentada. Nadie se hace cargo porque el otro no se hace cargo. ¿Vos querés que yo me haga cargo? Hacete cargo vos. Porque vos me acusás de algo a mí y vos, todo lo que vos hiciste, ¿qué? ¿Acaso vos sos santa?
o lo mismo pueden decir a mí, ¿acaso yo soy santo? ¿Y vos qué es lo que hiciste? Entonces mucha gente dice, ah, Leis, del otro lado, ¿no? Leis el arrepentido. ¿Qué arrepentido? Yo me costó mucho entender que había estado equivocado. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. A mí lo que más me impresionó de eso, yo estaba ahí, fue, bueno, la explosión de emoción, yo no puedo decir ni de alegría ni nada, sino de emoción, fue muy fuerte, pero la frase, señores de pie, y que los militares se tuvieran que poner de pie ante la voz de un juez civil, cuando ellos habían atravesado todas las leyes, las instituciones, todo, para mí fue lo más fuerte. Claro, claro. Eso. En Argentina no fueron creadas condiciones para que las personas pudieran colocar las cosas, pudieran colocar su verdad diciendo lo que ellos pensaban. Si yo, que fui el primer profesor de UBA 21, que fui a las cárceles, que me jugué entrando, o sea, que le di clase, inclusive de forma ilegal, porque la universidad no me autorizaba, que le hice mesa para los primeros presos comunes que estaban ahí. Cuando yo veo que a los militares les prohíben estudiar, digo, pero ¿cómo? No son humanos. Si yo le di clase a tremendos hijos de no sé cuántos, entre otros a Jock Lender, a Firmenich, yo le tomé la prueba a Firmenich, que les anotó en economía. Yo fui y tomé el tema de la prueba, revolución. Nota baja. ¿Se debe acordar? Yo no le preguntaba lo que habían hecho. Yo lo que quería era que se instruyeran. Un militar instruido por UBA 21 de repente podía entender que debía hablar de nada. No, le prohíben estudiar porque lo que le están prohibiendo es hablar. Le dicen, vos estás en el infierno, no puedes hablar. Y vos decís, bueno, si estoy en el infierno, no hablo. Entonces, en la Argentina no se le dio espacio a nadie para. Por eso no apareció la verdad. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo aquí. Yo espero y llamo la atención para no ir muy rápido en estas cosas, porque siempre aparece alguien que dice, bueno, entonces juntémonos alegremente, militares, guerrilleros, madre, papá, hijo, y hagamos algo para decir que estamos todos. ¡No! Lo que yo quiero es que cada uno asuma sus responsabilidades por separado, individualmente o por sector. Digamos, que se junten 5 militares y que digan, nosotros pensamos esto ayer, pensamos esto hoy, y hubiéramos repetido esto, pero nunca hubiéramos repetido esto otro. Te lo digo. Pedimos perdón, sobre todo a las próximas generaciones, que son, en la Argentina de hoy, continúa habiendo víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Son las víctimas de la mentira. Contra las tropas del ejército argentino. Escuchen, todos son impactos directos contra el edificio de la Guardia de Prevención de La Tablada. Se está incendiando. Es impresionante la cantidad de disparos que se están efectuando en este momento. Armas largas, armas cortas y disparos de mortero. Acá traen algunos de los heridos, inclusive muertos.
¡Dale! ¡Hola, hola! Más heridos. Más heridos y muertos son trasladados en las distintas ambulancias que han llegado aquí hasta otra de las puertas. Empezamos porque esto me da una tristeza, esa puta que pasa. ¿Vos sabés qué? A mí me llama, tenemos una cita para reunirnos en la asamblea, todos los organismos, y me llama un señor y me dice, Graciela, son mis hijos. Están ahí, me dejaron la nena hace unos días y me dijeron que por unos días no iban a estar y qué sé yo qué. La excusa era absurda. Decir que hacían eso para parar un golpe militar era tan absurdo. Delirante, yo diría. Delirante. Digamos, nosotros estamos criticando a una guerrilla que siguió luchando cuando viene Cámpora en un periodo constitucional democrático. ¿Y esto qué es? Esto es cuando se recupera la democracia, después de todo eso, otra vez llamar a los militares. Acá hubo derrotas no reconocidas. Nunca apareció, nos derrotaron. Sí, sí, eso. No admitir del lado, por ejemplo, de las organizaciones, pongamos Montonero, que es la que pervivió con más gente, nunca dijeron, caímos derrotados. Y hasta hubo algunos que dijeron, si lo hubiéramos hecho de otra manera, capaz que hasta ganábamos. Como si les costara mucho la realidad de entender que a lo que se habían enfrentado era nada más y nada menos que un ejército, una marina y una náutica nacional, con ideología, con formación, con capacidades de llegar a lugares que ellos no podían y a situaciones que ellos no podían. Y del otro lado, también fueron derrotados, doblemente derrotados. Fueron derrotados desde el punto de vista cuando se enfrentaron con los ingleses, lo cual hubiera sido el paroxismo del triunfo si hubieran logrado ganar esa guerra. Pero también fueron derrotados políticamente. Por ahora, en la Argentina, a nadie se le ocurriría recurrir a un golpe para solucionar un problema político. Era una generación turbinada para el poder. Del otro lado, los militares ya venían turbinados para el poder desde San Martín y después de Yrigoyen, ya turbinados, o sea, definitivamente para Corpus. Entonces, se encuentran dos grupos turbinados para el poder y solo pueden masacrarse. El país, democracia, autoritarismo, es lo menos importante. Por eso digo, son todos víctimas. Son todos víctimas. Porque son todos víctimas de una incomprensión de sus circunstancias. Bueno, de todas formas son responsables. Sí, sí. No digo que no. Pero, digamos, ellos son víctimas también. Que paguen por sus hechos, pero son víctimas también. Pero como ahí que está, la víctima no quiere salir del papel de víctima. Si reconoce su error, se apaga el papel de víctima y aparece el papel de culpable. Entonces, o de responsable, ¿no? O de responsable. Entonces no quieren salir de ese lugar. Los militantes no quieren salir del papel de víctima. Los militares están, digamos que es un peligro fantástico, están entrando en el lugar de las víctimas. Los militares, claro, no hagamos de los militares víctimas. Si vos mandás a todos estos viejitos, ¿cuánto digo? Perdimos la oportunidad de mandar a Videla para morir en paz con la familia. ¿Por qué si lo dejas ahí lo haces de víctima? Oh, un viejito. Ahí se muere otro viejito. ¿Qué es eso? Dejá que se muera en su casa,
de la misma con un policía en la puerta y chao, la historia los olvida. No. Cuando vos no querés salir de papel de víctima, colocás al otro también en papel de víctima, porque es que, porque cometés injusticia con el otro. No, además, en ese sentido, a mí me parece que es ya pertenece al terreno de la venganza. Cuando vos metés en la cárcel a un hombre de arriba de 70 años, como tienen muchos de estos, ¿qué esperás que resocialicen y para qué? Yo creo que una condena muy bien puede, como vos decís, terminar de cumplirse en su casa, atendido por médicos. ¿Cómo imagínate la puerta? Y que no lo dejen ni entrar ni salir. Como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y aplauden. Paro. De tantas atrocidades. Paro. Y hablemos claro. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de, concentración como fuera ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. La batería. Parece mentira que un gobernador, él era gobernador, hasta que llegó a ser presidente, no hubiera leído, ya no digo el nunca más, porque es denso, lo admito, pero ni el diario del juicio. Montevecchia hizo un diario que siguió día a día cada jornada del juicio y se agotaba. Entonces, ni leyó los diarios, ni leyó, obviamente, el nunca más, ni siguió de cerca la política, ni la controversia de si amnistía sí, amnistía no. Nada, no se enteró de que la comisión, la CONADEP, había ingresado a todos los campos donde fue necesario y donde teníamos sobrevivientes que aceptaban ir a reconocer el lugar, que a veces entraban incluso con los ojos vendados, se hacían vendar los ojos para medir por los pasos a dónde estaban los lugares de donde partía la escalera que los llevaba al calabozo después de haber pasado por lo que llamaban el quirófano, que era el lugar de tortura. Nada, no registró nada. ¿A qué se dedicaba como gobernador en Santa Cruz? Yo te voy a hacer una pregunta incómoda. Él ignoraba con buenas razones, ¿no? Estaba haciendo otra cosa, no lo vio. Pero los intelectuales que lo apoyan a él, que sí sabían. A mí no me incomodás porque yo no pertenezco a ese lugar. No, ya sé. Pero digo, ¿cómo no ven ese lado instrumental? Porque, digamos, ¿cuál es el papel de un intelectual? Digamos, apoyar, si él cree que hay que apoyar, pero criticar con más severidad, sobre todo en la democracia, con más severidad cuando el príncipe se equivoca. ¿Por qué dejaron pasar eso? En la Argentina hay siempre intelectuales comprometidos, que es la negación del intelectual, ¿no? Como decías, orgánico y todo eso. Militantes que le dicen. Militantes. Querido, la democracia te exige que no haya ni revolución ni contrarrevolución. Te exige que haya personas que consigan pensar en defensa de la verdad. Eso en la Argentina no hay. Entonces hay que decirlo también. Los argentinos que se creen muy piola tampoco tienen intelectuales.
Hay un poquito, muy poco. Los 60 es un producto, es una merchandise, es marketing. Los 60 es un producto, es el heroísmo de una generación que murió víctima de sus ideales defendiendo la democracia, querido, ¿te parece poco? Yo quiero hacer lo mismo. Si vos me, yo soy joven y vos estoy en una escuela medio tonto, no sé qué hacer con mi vida, soy ni pobre ni dejo de ser pobre, qué sé yo, no sé lo que soy. Viene un tipo y me dice, mirá, aquí vos tenés la oportunidad de ser héroe otra vez. ¿Cómo quién? Como esto, que hicieron lo otro, murieron todos, pero ahora no vas a morir, por otra parte, vas a ganar un salario, qué sé yo. ¿Verdad? Ah, yo quiero, ¿cómo no voy a querer? Escúchame, mi vida es monótona. La vida, la democracia es un opio. Fuera del momento fundacional de la democracia, es un opio. Cuando vos, digamos, vivís, después de 20 años de democracia, vos comenzás a decir, puta que parió, yo estaba mejor en los 60, en los 70, las emociones eran más intensas. Acá yo tengo para influir en alguien, yo tengo que publicar un artículo en algún lugar, tengo que convencer a la gente que me lea. No le puedo dar un tiro a alguien y digamos que todo el mundo me siga. ¿Te das cuenta? Pero lo mínimo que es de nuestro hoy en homenaje a la patria es no trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de las nuestras. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto. Sabemos que hay viejas que lloran por los huesos de sus hijos, que hay mucho dolor, que hay mucha injusticia, pero no podemos trasladarle a las nuevas generaciones de militares las frustraciones de la nuestra, porque necesitamos un país convivible, un país que antes que nada, por encima de sus diferencias, tenga el coraje de poner adelante en nosotros. A mí, bueno, vos también lo decís, ¿no? Lo que me impresiona más es esa convicción que él tiene de que cada generación carga una mochila, la que le toca. Pero que es recargarla si la generación anterior le tira sus problemas. Porque ya de por sí va a tener que solucionar la que le venga. Pienso un poco como Mujica, no le pasemos los problemas, pero sí dejemos que los pocos que estamos vivos podamos hablar de esto para no pasarle. Yo creo que esta metáfora de Mujica es buena. No le pasemos, pero para no pasarle tenemos que entender lo que pasó. O por lo menos vos y yo lo necesitamos. Sí. Ahora, hay distintas formas de vivir el recuerdo y el hecho en el recuerdo. Uno que es repetir siempre lo mismo. Yo me encontré repitiendo siempre cómo habían secuestrado a mi hijo, que es reiterar y reiterar, casi yo diría para incorporar. Y cuesta bastante, bastante, salir de esa memoria fija y empezar a transcurrir por la memoria histórica, que es empezar a mirar por qué pasó eso, cómo pasó, en qué contexto. Yo me sentía atrapada cuando solo repetía lo que le había pasado a Pablito. Y no es que me sienta mejor con los sentimientos o el dolor o que haya pasado, pero me siento mejor con mi propio crecimiento y con mi necesidad de entender. Yo me voy a meter en el tema del perdón, que vos sabés que es un punto en el cual nosotros, a menos que me convenzas ahora, yo tengo una dificultad con eso. Y hasta vale la hipótesis de que no quiera perdonar. Pero mi razonamiento es que yo no fui la víctima
del accionar de los grupos de tarea de Campo de Mayo. La víctima fue Pablo. Y yo pude hacer, pedir justicia en nombre de Pablo, porque yo creo que todos desaparecidos se merecían justicia, pero no fueron juzgados, ni acusados, ni nada. Y no puedo ponerme en el lugar de Pablo, no tengo derecho, yo siento que no tengo derecho, y perdonar, porque a lo mejor él no perdonaría. No puedo. Yo te digo, no te quiero convencer, yo creo que hay algo de íntimo en el perdón que no se puede, digamos, es un acto íntimo, es un acto, yo diría, espiritual, en el sentido de que lo hago si mi alma me permite. Del lado de quienes decidieron hacer la represión brutal que llevaron a cabo, no hubo un gesto de arrepentimiento, el único es Balsa, pero ninguno dijo, señores, vamos a tratar de reparar, pedimos perdón, genéricamente, pongámoslo en mi caso, ¿cuál era la ofensa? Matarme un hijo, esa era la ofensa. Pero ese hijo era una persona con discernimiento propio. Sí, sí, pero estoy de acuerdo. Si él no está para perdonar, yo no puedo perdonar por él. Es una comprensión sutil, pero yo creo que se tratando de una comunidad política amplia, no se precisa que todos pidan perdón a todos. No es un acto ritualístico esto, sino sería ritualístico. Se precisa que se crea, que se genere un consenso, digamos, de que es posible hacer justicia y perdonar. Solo eso. ¿Y qué implica perdonar? Implica justamente, para mí es la esencia, y eso es Ana Arendt, no lo inventé yo, el perdón es el arma secreta de la política para que no se repita siempre la misma historia. Vos entras en el eterno retorno de la política cuando vos ejercés venganza, cuando vos pedís ni olvido ni perdón, paredón, frase que Ana Arendt no conocía, pero que seguramente lo hubiera citado, es cuando vos pedís, de olvido el perdón, perdón, vos estás condenando a esa sociedad a que repita la historia. No salga de eso. La forma de salir de un ciclo de resentimiento y venganza, es en algún momento perdonar algo, un poco. En el momento que perdonas un poco, aumenta que la amistad, diría Aristóteles, alguien diría, en lenguaje más moderno, la reconciliación. Yo me hiciste pensar en una cosa. ¿A quién le interesaría, cuál sería el beneficio secundario o primario de ese círculo vicioso? Ni olvido, ni perdón, paredón. Tener entretenido a una sociedad en ese círculo vicioso. ¿Quién se beneficiaría? Bueno, el que se beneficia es siempre el que lo instrumenta. El que lo instrumenta. El poder. Entonces, exactamente. Que va a ser otra cosa. Para mí, perdonar todo lo que se habría hecho sería decir, bueno, basta de llevar a la justicia. Porque, bueno, ya está perdonado, está zanjado, se acabó. Yo creo que seguir haciendo justicia, porque la gente lo necesita. Yo, los que tenían que ver supuestamente con la muerte de Pablo, ya pasaron por la justicia y fueron condenados. Aún así, yo digo, ha cumplido su pena, la sociedad acepta que ha cumplido su pena. Personalmente yo no me puedo reconciliar con esa persona porque lo haría en nombre de otro. Lo que yo no puedo tener es el sentimiento de revancha. De eso escapo. Yo no puedo hacer venganza. No quiero
que esté preso un tipo que está enfermo. Yo no tenía la noción de cuánto hoy estamos peleando. Y no tenía la noción de cuánto el gobierno por un lado y la oposición por otro, cuánto fomentan el odio y la división. Me preocupa muchísimo más el enfrentamiento al cual nos llevó un estilo de acumulación de poder. Hoy. Cuando alguien o algún tipo de institución se convierte en el símbolo del recuerdo, eso es anclar la memoria. Y puede ser instrumentado. Y casi se condena a esa gente, porque se le estimula, a ser el imán del recuerdo permanente de una sola cosa. Esa es una de las cosas que yo no quise ser. Yo no quise ser solamente la madre de Pablo y la madre reclamante de justicia de Pablo. No quise. Es tentador, pero no sirve. Yo sé que en un momento dado, cuando Pablo desapareció, Pablo se convirtió en mi hijo. Yo tenía dos más. Era él hijo. En un momento dado yo me di cuenta de eso. Y empecé a mirar que además era la madre de otros dos. Y que además tenía que alimentarme. Y que además tenía familia. Y que además quería seguir pensando. Yo no me puse en lugar de víctima, nunca. No sé por qué. Me puse en lugar de sobreviviente. Salí, voy a pensar todo otra vez. Soy sobreviviente y pienso todo otra vez. Es una nueva vida, la gané. Si vos me preguntás del fondo del corazón lo que me ayudó a repensar, yo te diría que fue Brasil. Yo soy muy grato a Brasil, soy muy grato, tengo mucha gratitud. Me trataron muy bien, me sentí diferente. Yo la primera vez que llego a Río de Janeiro, tranco a mi mujer en el hotel con llave, digo, no salgan, y salgo yo a la calle para ver cómo es, y veo gente contenta en los bares, tocando una musiquiña, podía hacer una samba, de repente una música que no reconozco bien y que me encanta, que es el Choriño, que después digo, puta, qué parió, ¿qué es esto? Parecía estar en el paraíso. Era fantástico, yo no puedo narrar la alegría que me dio. Eso me ayudó a pensar otra vez. Y estaba dispuesto a repensarme, porque yo sentía que había algo errado. Thank you.